¿Qué hace ese payaso ahí? No lo sé. Arriba las manos, os vuelo la cabeza. Venga, tío, coge la pasta. ¿Qué ha sido eso? El que os va a detener. Maldición, me tengo que ir. Ay, por los pelos. Hola, Oscar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo sabes mi nombre? Me lo contaron tus amigos, que por cierto son muy majos. Vale, ¿qué quieres? Queremos que te unas a nuestro equipo de agentes secretos. Sí, ¿y qué? Que te daremos un traje de protección para protegerte de balas, porque puede que te debilite. Vale. Buena elección, señor Oscar. Ahora subes a mi coche. ¿Cuál coche? ¡Súbete! Vale, ¿qué ha pasado aquí? Unos ladrones intentaron asaltar este furgón, pero acabaron muertos. ¿Qué? Voy a hablar con los conductores. Hola, soy Pablo Rodríguez, jefe de policía de Granollers. Quiero que me expliquéis qué ha pasado. Estábamos transportando el dinero cuando unos ladrones disfrazados nos asaltaron. Estábamos a cada pared porque ellos nos lo pidieron, cuando de repente escuchamos los disparos de las armas. Y cuando nos giramos nos dimos cuenta que alguien los mató. Fue una experiencia traumática. Muchas gracias por su explicación. Pero es imposible que alguien los haya matado, ellos estaban armados. Creo que usted no se ha enterado lo de los superhéroes. ¿Superhéroes? ¿Eso no era de las películas y cómics? Pues resulta que una especie de científico malvado fue detenido por tres superhéroes. Uno era un enano con superfuerza, el otro era como un alienígena y el tercero no apareció. ¿Cómo se llamaban? Uno se llamaba Músculo y el otro Nuclear Alien. Pero la pregunta es, ¿quién es el tercero? Ya hemos llegado. ¿Qué hacemos en el antiguo parque de bomberos? Cuartel secreto. Sea bienvenido. Hola, soy el Dr. Hogarth Beckman. Encantado de conocerte, señor Scavia. Encantado. Sube, arriba está el traje. Aquí está. Vale, empezamos. Aquí está la máscara para cambiarte la voz y nadie te reconozca. Aquí está el casco para protegerte de balas. Y aquí está este traje de carbono con el logo que algunas familias te representan por el terror que tienen. Y aquí están como estos brazaletes para los codos. Y también tenemos un cinturón para meter cosas. Y una cosa para el cuello. Gracias por el traje, pero no me gusta mucho. Bueno, ya tendrá interés en ponértelo. ¿Tienes esposa e hijos? Ojalá. Ya he llegado de la misión. ¿Y este quién es? El superhéroe que te hablé. Bueno, Komag. El del profesor Silver. ¡Ah!
Este es el increíble Komag. O en vez de eso, el asesino Komag. ¿A qué te refieres? Nada, me refiero que este tío ha matado a mucha gente en la calle. Por favor, no os cabréis. Oye, lo hice para proteger a los demás. Pues en vez de eso, le has dado a personas traumas. Tony, no lo cabrees. No sabes lo que puede hacer él. Oye, tío, estás contratando a un sicario. ¡Cállate de una vez, ahora mismo! ¿Y qué? ¿Me vas a hacer daño con esas garritas de mierda que tienes en la mano? ¡Te vas a enterar lo que puedo hacer yo! Oye, tío, solo era una broma, ¿vale? Tus garras molan. No era mi intención hacerte cabrear. Oscar, déjalo. Oh, está bien. Tony, ¿qué te dije de no cabrearlo? Sí, dijiste, es que no lo cabreaba y lo cabreé. Pues tampoco está tan mal. ¡Tony! ¡Hola! Parece que estabais hablando, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Perdona no presentarme, pero soy Electricidad. Y aquí está mi enemigo. ¿Cómo te llamas? Soy Koma. ¡Koma! Me encantaría hablar contigo, pero tengo trabajo. ¿A dónde ha ido? No lo sé. ¿Qué ha pasado aquí? Ya estamos en ello. Yo sé lo que ha pasado. Lo he matado yo. ¿Y tú quién eres? Soy el... ¡Arriba las manos donde pueda verlas! Es de mala educación interrumpir a los demás. Vale, ¿quién quiere ser el próximo? ¿Nos volvemos a ver, amigo? ¿A dónde acaba de ir? Lo tengo que encontrar. ¿Quién eres? Soy Koma. ¿Quién era ese tipo? No lo sé. Oscar, ¿hay alguien de tu pasado que quiera vengarse de ti? Creo que los únicos eran el profesor Silver y mi familia. ¿Y por qué tu familia? ¿Y por qué no te metes en tu vida? Da igual, me voy a dormir. ¿Sabes por qué me ha contestado así? No tengo ni idea. ¡Arriba las manos! ¡He dicho, arriba las manos! Ahora colócalas detrás de la cabeza. ¡Fuego!
¡Toma! ¡Ha llegado tu fin! Músculo, no quiero hacerte daño. Somos dos, y tú solo eres uno. Pero menos inteligentes. Lo que hiciste, lo vas a pagar caro. ¡Pues está manipulando! ¡Ella acabará contigo! ¿Qué es lo que he hecho? ¡Un Axe! ¿Qué te ha pasado? No dejes que pase esto. ¡Un Axe! Solo era un pesadillo. ¿Hola? ¿Hay alguien? Oscar, ¿has visto a Tony? No, no lo he visto. Chicos, nos ha dejado una nota. Hola, soy Electricidad. Estoy con vuestro amigo en la escuela pública. Veréis si queréis verlo de nuevo con vida. ¡Se da, hijo de...! ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Qué quieres de nosotros? Nada. Solo estoy haciendo mi trabajo. ¿Y qué es ese trabajo? Me temo que eso solo será una pregunta, pero nunca tendrá respuesta. Hasta algún futuro. ¿Pero quién eres en realidad? ¿Quieres saber quién soy en realidad? Deseo son órdenes. No, no, imposible. ¡Sorpresa! Sí, fui yo desde el principio. Yo os ataqué. Yo maté a alguien. Yo os engañé en la cara. ¿Y pensasteis que yo no podía hacer eso? Pero al final lo hice. Oscar te parará. Oscar no me parará. Yo detendré a Coma. Nuestro amigo ha llegado. Buenas noches. ¡Hola! Eres fuerte, pero no como yo. ¿Qué? Parece que me descubriste. ¡Pero acabaré contigo! Sí.
pero me engañaste. Y ahora, el generador que llevo a la espalda explotará y moriremos. Tony. Noticias de última hora. Hoy nos han informado que ha surgido una explosión en un colegio debido a un generador que llevaba en la mochila un misterioso científico llamado Hogarth Beckman. Pero fue detenido por un misterioso hombre llamado Coma. Ahora nos ponemos con Nudia. Adelante, Nudia. Hola, hoy vamos a entrevistar a los testigos. ¡Fue espectacular! Pues una vergüenza que lo haga en un colegio público. ¡Fue terrorífico! Volvemos con el estudio. Ahora, marcando por lo que pasó con el profesor Silver y lo de ahora, nos hace preguntar cuál será el próximo y dónde. Os dejamos con esa pregunta. Y ahora, pasamos a la sección del tiempo. Vas a pasar aquí un buen tiempo. Cada paso, cada movimiento que des, te estaré vigilando. No le engañes a tus amigos. Yo sé que eres un diablo. ¡No te creas tan listo, Oscar! ¡Sofía te encontrará y acabará contigo! ¿Lo has traído? Sí, lo acabo de traer. ¿Cómo se llamará? Ese nombre lo tendrá que poner su portador. ¿Están listos? Slate, los he preparado. Bien hecho. ¿No crees que lo de después de Alemania lo vamos a conseguir? Lo conseguiremos, cueste lo que cueste, porque yo nunca me rindo.